Ahí vamos. Hola, bona nit a tothom. Good evening, everybody. Ha guanyat el lag en Herbert. Dean's a break. And here the concept is 30 minutes and see who makes most frames. 20 second per shot. Molt bé l'emplaçament de Dean Herbert. I podem veure la, probablement la primera atacada de la ronda. I això es fica molt interessant. Take the first frame. Sí, primera partida per Dean. First frame over. Que juga contra Andy Lucas, un gran jugador, un gran jugador. Amb una velocitat de lectura de la taula impressionant. Andy has been playing for years, as everybody knows. Legendary in the sport. Keyshawn, ¿crees que jugará rápido? ¿Crees que Andy jugará rápido? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Manteniendo su línea. Bueno, hemos de decir que es un gran jugador cuando la partida está muy cerrada y muy estratégica también. Sí, Andy, de cualquier forma, legendario. Sí, completamente de acuerdo. No sé si viste el partido antes de Andy con Chris Melly. No, 125. No, no lo pude ver. Partido fenomenal, Luis. El Andy se puso 5-1 arriba. Luego Chris tomó las siguientes 4 para ponerse 5-5. Y el Andy las siguientes 3 para ganar 8-5. Increíble. Ya hemos solucionado la partida a una velocidad bastante con muchísima prisa, sí, y con muchísima facilidad. Y bueno, llevamos 100% de tacadas ya para empezar. Esto es parecido a speedpool, pero en frames. A la sortida Dean. Bueno, no ha ficat bola. Peligro para ti.
Jo crec que anirà a trencar ja la única groga que té malament. Efectivament, ja ho ha fet. A veure com ha quedat el tema. Bueno, ara haurà de construir una miqueta, però la negra està en una posició que també condiciona una miqueta la combinació de la partida, però crec que ja ho té clar. Una miqueta de correguda i em trec dos de les conflictives. Es una pasada de verlo como desarrolla la trama. Madre mía, qué colocación, ¿eh, Sean? Sí, sí, sí. Qué sencillez. Ahora el tema está la transición de la siguiente amarilla con negra. Pero... ¡Oh! Bueno, se jugará un banda, un primero banda. Bueno, opción para Dean. Algo que... Rara que para Dean debe ser maravilloso. Es decir, he tenido una oportunidad con este jugador. Pasa final, vale, con apoyo, con apoyo. Y al mismo tiempo tiene que succionar negra. Sí. ¡Ah! Pero ahí, la blanca se le escapó. Se le escapó la blanca. Bueno, aquí es una partida que puede ir trabajando, no tiene la necesidad de ir a acabar. No, la negra está bastante segura en el momento. Entonces, lo que no sabemos es si pasa la roja que está al lado de negra, si pasa directa. Yo tengo la sensación de que sí. Yo creo que sí, Luis. Pero desde aquí es un poco difícil. Sí, sí, sí. Irá entonces a acercar bola simplemente, ¿no? Espero. Deduzco. Espero. Ah, pues no, se lanza a acabar. Ostras. Se lanza a acabar, pero aquí ya. Tiene que jugar muy bien corrida para que. O retroceso, a ver. Retroceso, sí. A ver. Ah, bueno, muy bien jugado. Oh, la mete. No. Ostras, estaba muy bien jugado, la verdad. Sí, sí. Ha sido una lástima. Porque tú no bien pensado. Bueno. Andy Lucas es fica 2-1. Aquí tenim la repetició de la bola que buscava l'Andy, que era fer un bola contra bola i al mateix temps separar negre, però era, bueno, era una bola guapíssima. Ficat bola de sortida l'Andy, com gairebé sempre. Molt bé aquest efecte esquerre per treure's la... En aquesta combinació l'única vermella que llavors tindria malament.
hi ha una vermella que està al, la que està més a prop del punt de negre, que aquesta seria la, jo crec que la pitjor de totes les boles que té a la taula. Llavors suposo que l'anirà a solucionar ara mateix el més ràpidament possible. Seguro que sí. Ah! Ui! Bueno, oportunitat per... Oportunitat per Dean. A veure si l'aprovecho. La partida està molt oberta amb grogues. Té la que... La que està més a prop del punt de negre és la, la bola que tindria més complicada de totes les que té en combinació, que podria anar a col·locar ara mateix, al fons, per exemple. És l'única bola que pot ser un problema. Molt bé, oxigenant tot el tema. Ara ja passen tranquil·lament totes les boles. Molt bé. Aguanto molt bé. Que per cert, ayer fue su aniversario, ¿no, Sean? Creo que fue el aniversario de Dean. Creo. No estoy seguro. Algo estuvo celebrando. I tenim empat. Tenim empat. La cosa es fica molt interessant. Chuchu, no? To make everything even and spice things up and get a bit in the match. Dean to break in the fifth frame. Sortida per el Dean en el, per la cinquena partida. No ha ficat bola. Hi ha dificultats en els dos colors. Tenim les dues grogues de la part esquerra, que bueno, tir defensiu, a veure. Ah, no, un plan perfecte. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Poca mesa que tire defensivo en el shootout. Ya lo he visto yo varios años. Oh, quina bola. Muy buena bola. Muy bueno. Té l'oportunitat de fer un 3-2 ara el Dean. Té la vermella que està enganxada a la groga, que és un problema. Però també té moltes possibilitats d'amagar. I té una altra roja ahí al lado de la marita també que... La tiene que... Jo crec que ho farà ara. Anirà a separar-se la pitjor bola que té, que és la canxa a la banda, una miqueta, arreglar-la i al mateix temps fer l'snooker molt bé. Ah! Li ha deixat veure bola, que això és greu, perquè pot fer una contradefensa. Molt bé. I passa tota la pressió al rival.
¡Oh! ¡Qué bien! La negra, la negra. Yo creo que la negra se había quedado bien. Yo creo que sí, le pasaba, sí, para jugarla. Oh. Dos para Andy. El Dean ahí con el último tiro, Luis estaba tratando de jugar por tiempo. Sí. Para mantener el empate. Aquí está la bola que ha fet el Andy com si no re, i era una bola que passava molt justa entre negra i vermella i l'ha fet com si no res. Gran sortida de l'Andy. Tenim el tema de la negra, que està ja amb problemes. Ha decidit grogues. Haurà de o bé col·locar o bé separar la negra, que jo crec que ho farà ara. El que passa és que té un risc de que trenquis i no et quedis bé. Ah! Ahí intento. Sí, ho volia fer de manera controlada, així tenia el fons de la dreta. Ho tornarà a provar ara? Lo volverà a provar? Sean, lo volverà a provar? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ah, pues no. Jo crec que la negra passa a la part de dreta, a la tronera de la dreta. Tiene que pasar. I tendrà que col·locar ahí. Parte derecha, como tú has dicho, tiene que pasar porque... ¡Oh! Aquí puede tener la rotura o la colocación. Igual busca la colocación, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Busca la colocación. ¡Ah! Se la ha ido. Una banda al medio. Venga, vamos, Andy. Una banda al medio. Oportunidad de irme a empatar. Volve. Molt bé, molt bé. Ha de jugar una miqueta d'efecte, no? Un poco d'efecte aquí. Vale, ara té una gran oportunitat dins, si fa bé tot el que ha de fer. Aquí té l'empat. Li queden 10 segons per tirar. 6. Quedan 12 minutos, si consigue el empate, pues, con un buen saque en la siguiente. Sí, sí, se pone en empate, la cosa se puede poner interesante porque sí. Simplemente con que al menos metas tu salida, puedes poner en problemas, haciendo una partida lenta, dominando un agujero y... Está muy favorable para mí.
Sí, el que está ahora mismo en mejor situación es el Dean. Creo que ni él mismo se esperaba tener un empate a estas alturas, cuando quedan 10 minutos y algo. Desde luego que no, yo no creo, vamos. Séptima partida, saca Dean. Molt bona sortida. Les grogues són les que dominen la situació, les que tenen més possibilitats, però s'ha de treballar bé perquè hi ha diverses boles que estan enganxades, que... Ara pot obrir una de les que té malament, però amb aquesta de baix seria el més correcte. Perfecte. Se va anar sutilment, agafant molta bola de carambola. I bueno, encara no està... No... Sí, era una opció, però entonces le quedava la bola de la dreta, que també era complicada. Ara mismo està... No està fàcil esta partida. Pasa a la derecha, ¿no? Sí, 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 pasa, pero claro, de la transición de colocación hacia la negra. Bueno, es buena esta, si hace el retroceso y coloca, es una opción, pero... ¡Oh! Y ahora tiene que colocar negra. Aquí con un poquito de apoyo y un retro. Sí, pero es... Es difícil. Es difícil. También tiene meterla directa y jugar tres bandas con blanca. Esa era una opción. Y bueno, si haces este tipo de... Das este tipo de oportunidades, Andy Lucas, pues todo es muy difícil de conseguir. Sí, sí, sí. Dale juego libre a Andy. Se guarda la roja de arriba a la derecha para colocar con negra y... Se pasa un poco, pero bueno, a ver qué hace. Muy bien. Muy bien. Una facilidad este señor increíble. Que tome jugar muy fácil. Es tan difícil de fer això. Sí, sí. Yep. Yep. Otra oportunidad aquí para ti. A falta de 7 minutos 28 segundos, Dean tiene la opción de empatar a 4. Demasiadas oportunidades no son muy normales de parte de Andy Lucas. No. Desde luego que no. Se ha quedado mal. Intentará un tiro defensivo detrás de negra. Uf. Si le pasa al medio, creo que ya... Sí. Pues creo que la partida la tiene. Ya va directo. This game could be over now. Ya tiene toda la combinación metida en la cabeza. Derecha al fondo, medio, medio. I can't see Andy losing this now.
funcionó. Just under 6 minutes to go. This should be all over. Corrido dos bandas para acercar la blanca hacia negra. Perfecto. Straight forward black. Yep. Whoa. Rare miss from Andy. Giving Dean a chance here now. Take it to. A falta de 5 minutos podemos tener un empate a 4. Irá al ataque, va a hacer un tiro defensivo, está dudando. Uf. No ha ido a mirar que la bola le pasa. Y la bola le pasa. Está enganchada, ¿no? Muy bien. Oh, le pasa por ahí esa bola, ¿eh? A ver. No sé. Bueno, la que tiene a la derecha de la parte de arriba siempre puede jugar una banda allí. Sí, sí. Ah, mira, irá. Yo creo que le pasa para tapar. Oh. Cuatro minutos, 5-3, la cosa va a ser difícil ahora. Dos partidas arriba. Aquí tenemos un fallo poco habitual de Andy. No nos tiene acostumbrados a fallar tantas veces. No, de verdad que no. No metió bola esta vez, aún se le pone la cosa más cuesta arriba. Aquí Andy se ve que va a intentar de conseguir otro frame. Aunque sí, ahora no le hace falta, podría jugar lento, pero... Pero es tan competitivo. No es su estilo. No. Vamos a zanjar lo más rápidamente posible. Andy could just run the clock here, but given his competitive nature, I don't think so. I think he's going to go for the six. Frame and, qué capacidad de lectura de la mesa. He's got such an ease in reading the table and going from one ball to another. There you see it, guys. Y 6-3 para Andy. 2 minutos 42 segundos. Still 2.5 minutes to go. And he breaks, which means he could take this up to 7-3. No le ha dado el temps ni de apartarse al Ross, que ya ha tret el Andy. Té bastanta pressa per acabar. As you can see, he's in a bit of a rush to get the seventh frame. Bona oportunitat per al Dean, però un minut 43 segons que queden ara mateix, l'únic que pot fer és intentar acabar aquesta partida i que li doni temps per fer una altra partida i fer una atacada. Just
1 minute to go. Juga el plan. He makes this game look so easy. Y bueno, faltan 24 segons, ya le da la felicitación al Dean. Game all over. Y pasa a la segunda ronda a Andy Lucas.